Bueno, esto lo teníamos dicho nosotros, esto solamente es responsabilidad de la autoridad. Hace más de 2 meses que estamos conversando con ellos, no han avanzado nada, no han hecho nada a nivel central, por lo tanto no fueron capaces de solucionar el problema de la pesca artesanal, menos de las otras organizaciones regionales, por lo tanto aquí hay que tomarse la calle y hacer que vengan las autoridades de la zona central. Hoy día necesitamos al ministro de Hacienda, el ministro de Economía y todo el resto que pueda, el ministro del Trabajo también, por el problema que hay con la CUT y con la NEF. Así que hoy día rompimos las conversaciones con las autoridades y hoy día los tomamos a la calle y hasta que llegue el poder central para que lleguemos a un acuerdo acá y podamos soltar la calle. Bueno, yo aparte de ser pescador artesanal tengo un problema de salud. Hoy en día me uno a los muchachos por una sola causa, salud. La regionalización de los productos, que la empresa salmonera procese los productos acá en Aysén, se lo están llevando todo para la décima región, para Alcahue, Puerto Montt, y aquí la gente lo tiene sumido en una cesantía. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la represión de los empresarios? Hoy en día necesitamos que lucren acá, no la décima región. Sí, claro, este es un botón de muestra, como dijimos ayer. Ayer ustedes pudieron ver que tuvimos una convocatoria amplia, la Corfapa se quedó chica y nos fuimos a la Cámara de Comercio. La verdad es que aquí nace un movimiento regionalizado, un movimiento transversal, un movimiento apolítico, nace un movimiento desde el sentimiento profundo de cada sector. Estoy hablando de la NEF, estoy hablando de la CUT, estoy hablando de la pesca artesanal, estoy hablando del problema de los combustibles, estoy hablando de tantas cosas que están estancadas, tantos sentimientos que la gente se queda en su casa esperando por una solución y volvemos a soñar de nuevo y volvemos a creer en otro gobierno y volvemos a creer en nuevas autoridades. La verdad es que aquí nosotros creemos en nosotros, nosotros creemos en nuestra gente, en nuestra región, toda esta gente que es capaz de movilizarse y decir, ¿sabe qué? Nos cansamos de esperar que el gobierno central, que las cúpulas centrales decidan por el futuro nuestro. Nosotros queremos ser parte activa y decidir nosotros por nuestro futuro, por eso es que estamos acá. Hola, muy buenos días. Bueno, como ustedes pueden ver en las imágenes, se atravesó un bote, una embarcación de madera y los dirigentes pescadores manifiestan que la intención de ellos es llamar a las autoridades con la finalidad de ser escuchados, según lo que manifiestan ellos, para entregar sus peticiones. Nosotros conversamos con ellos, estamos regulando el tránsito por el costado con la finalidad de que no se corte el tránsito vehicular en la ruta 240. Hasta el momento estamos en espera de que ellos soliciten la presencia de las autoridades para sí finiquitar y que exponer la problemática que hasta el momento ellos mantienen. Capitán, ¿este es el único sector que está cortado de camino? Hasta el momento sí, por lo menos en Aysén es el único sector. Esperamos que en un breve y corto plazo habilitemos la ruta completa, pero no obstante el tránsito está siendo solamente más lento, pero la ruta no está cortada hasta el momento. Con la concejala de Renovación Nacional, la señora Jimena Novoa, bueno, para que nos comente su apoyo que entrega usted en el día de hoy a los pescadores artesanales. Bueno, no un apoyo del día de hoy, de muchos años que hemos venido trabajando, he tenido la posibilidad a través de que hemos venido trabajando muchos años cercano a ellos y hay demandas que aún no se cumplen, que esperamos que sean resueltas a la brevedad. Se siente que hay mucha demora en dar soluciones y era de esperar que este movimiento se levantara por soluciones que no se han dado a la brevedad, como les decía. Ayer tuvimos una reunión, este es un movimiento transversal, así es que por eso estoy presente y por otras demandas que no se han cumplido, como en el tema de la salud. Son temas que son prioritarios para nuestra comuna y que son importantes de abordarlo con celeridad, con temas de urgencia. Nosotros, y soy parte en este sentido del gobierno, nos comprometimos a cumplir con etapas como el centro de diálisis en el hospital de Aysén. No lo tenemos, a nosotros no nos importa de quién hayan sido los errores o las equivocaciones, pero era un tema que se tenía que cumplir. La construcción del hospital todos sabemos que se ha ido demorando por estudios de suelo, son temas que no deberían suceder y que necesitamos con urgencia soluciones porque van en bien de la comunidad de todos nosotros. Este es un tema transversal, el día que pasa a ser un tema político no pierda ningún, en ningún caso yo voy a participar. ¿Ya? Pero este es un tema transversal, son temas prioritarios para la comuna, el tema de la nivelación de zona, de nuestros funcionarios públicos, está el tema de la estabilidad laboral,
los temas de la pesca artesanal, como hablábamos, el tema de la salud. También aparecía en el petitorio llamar a una consulta para el tema de las represas. Yo creo que la comunidad, y eso lo hemos venido diciendo con el concejal González, lo pedimos en el Consejo Municipal, de hacer una consulta, qué es lo que quiere la comunidad. Si está de acuerdo o no está de acuerdo, son temas que aparecen hoy en este petitorio, entonces es de gran relevancia. Yo creo que es el momento de decir que nos escuchen. Y el tema también del impuesto, la rebaja al combustible, que es un tema que nos llega a todos, al bolsillo de todos nosotros. Un sueldo regionalizado, que es un tema que se ha venido peleando por años, son demandas históricas, que esperamos que podamos resolverla a la brevedad, y lamentable que ellas tienen que hacer con presión, que no debería ser. Muy bien con la concejala Marina Sallarzún, bueno, para que nos comente también el apoyo que entrega usted en su calidad de concejala, en su calidad también de presidente de la Cámara de Comercio. En el día de ayer se realizó una reunión en dependencia de esta misma. Coméntanos, por favor, detalle de aquello. Bueno, el día ya sábado tuvimos una primera reunión donde tuvimos una buena asistencia. Ayer estuvimos más de 60 personas dentro del gremio de la Cámara de Comercio, donde se tomó este acuerdo de empezar a movilizarse. Acá no es solamente el tema de los pescados artesanales, aquí estamos hablando de un movimiento ciudadano, regional y también comunal. Bueno, y hoy día estamos viendo de que se tomó una decisión, hay un grupo de pescadores que tienen acá el liderazgo. Es una muestra, en este momento, es una señal que estamos dando en este momento de que Aysén tiene que empezarse a unir. Acá estamos viendo que los pescadores por fin, sus diferencias, la dejaron a un lado y están trabajando en conjunto. Creo que eso nos gusta porque realmente se estaban quedando dormidos, lo echamos de menos. Realmente el pescador tiene que una presencia permanente aquí en Aysén, tiene que ser presencia. Ellos fueron un polo importante en la economía de Aysén y queremos que nuevamente vuelvan a hacerlo. Creo que acá se le ha pasado a llevar muchas veces sus intereses y se cansaron, así como también la comunidad de Aysén. Así que yo me gustaría ver mucho más gente acá, sobre todo la parte de línea colectivo, taxi. Acá, si vamos a pelear la baja del combustible, lo sirve a todos en general. Así que creo que acá necesitamos más unión, acá el pueblo tiene que despertar. Punta Arenas nos dio un ejemplo. Bueno, si queremos ser como Punta Arenas, tenemos que ver a la gente acá, porque es un poco tal vez molesto por un rato, pero es la única forma de que las autoridades entiendan de que estamos, de que tenemos que hacerlo así para que pueda ir a sobre todo la autoridad regional, de que no está gobernando sola, que acá tiene que sumarse a una comunidad, que tiene que tomar la opinión de la comunidad. Así que yo estoy acá primero como concejal, claramente como autoridad, y segundo también representando al gremio del comercio, que cuando le va bien a todo lo que sea el rubro pesquero, le va bien también al comercio en general. Así que agradecerle también a toda la gente que está acá, y esta es la primera muestra de que lo vamos a hacer, y qué bueno también que se han sumado otros concejales que anteriormente nunca le hemos visto ninguna actividad de este tipo. Qué bueno, o será que estamos en época electoral, que nos falta un par de meses, ojalá que no sea esta, no sea esa el estar acá por ese motivo, porque durante 3 años y medio nunca lo hemos visto en una actividad apoyando acá las movilizaciones. En cambio, esta concejala ha estado hasta presa, tenido 4 querellas y ha estado siempre, voy a estar siempre acá. Así que espero que acá aprovechen de sumarse todos para de alguna forma mostrarse que vienen épocas electorales. Así que eso sí. Bueno, nosotros aquí venimos al llamado que hicieron igual los pescadores para que igual hagamos recordatorio de lo que se nos prometió en el mes de enero. Firmaron documentos que en enero ya se suponía que íbamos a estar trabajando, lo más tardar el 2 de enero. Bueno, ya se acabó el mes, se acabó el plazo, comenzó febrero. Aquí mis compañeras han ido casi todos los días a la gobernación y como siempre la señora no se digna de atender a la gente. Y la señora intendenta igual, yo callo que fueron puras promesas en vano y se están burlando de la gente igual, porque si nos prometieron que íbamos a tener trabajo, firmaron documentos. Y ahora estamos en las mismas y hay cualquier gente cesante, siempre dicen no hay cesantía, y hay cesantía. Imagínense, hay gente que paga arriendo, están súper mal, súper mal. Y entonces para nosotros ahora vamos a empezar a llamar a toda la gente, los sindicatos, las agrupaciones, para que nos unamos a esta marcha, porque yo creo que las cosas se consiguen así, ¿no? Y si no pasa nada, de aquí a febrero vamos a tener que tomar las mismas medidas que tomamos el mes de diciembre, porque por lo visto no... Se están burlando de la gente, porque ya es mucho ya. Imagínense, ya empezamos febrero, ahora fueron las chiquillas a la gobernación, a la mujer hay que esperarla justo a las 8 de la mañana para poderla pescar, porque ella no se digna atender a la gente cuando le llegan a pedir hora. Y estamos molestas, estamos demasiado molestas, estamos calma ahora, no estamos con calma. Si no pasa nada de aquí este mes de febrero, vamos a tener que tomar otras medidas.
Ahora, Jacqueline, bueno, sin duda es que también se dieron promesas para entregar capacitaciones. ¿Aquellas capacitaciones se las han entregado? Nada tampoco, se suponía que eso iba a salir igual ahora este mes. Como le digo, hablaron tan bonito, y al final todo lo que hablaron se lo llevó el viento, porque imagínense, la gente igual esperanzada en esos proyectos, podíamos haber empezado ahora este mes de enero, por lo menos ya íbamos a tener algún recurso para emprender de a poquito mientras empiezan las pegas. Pero tampoco ha sido posible nada. Igual se ha caminado por eso, que por la cuestión de se atrasó porque la gente está de vacaciones, que no hay administración. Y entonces, ¿en qué quedamos? Así que nosotros ahí ya vamos a empezar a movilizarnos igual, así de a poquito nomás. Pero si de aquí en febrero ya no pasa nada, vamos a tener que tomar las mismas medidas que se tomó nomás, porque por lo visto así se consigue todo acá en Aysén. Muy bien, con Hugo Díaz, vocero de la agrupación Mogol Mapu. Bueno, ustedes también entregan el día de hoy su apoyo a la pesca artesanal y más que nada a los 20 ítems que se están entregando en beneficio de la comunidad. Sí, mira, nos hemos adherido en un principio a esta movilización como agrupación Gualmapu, pero también como representante del Movimiento Ciudadano Patagonia Sin Represas, que ha tomado participación de esto y se encargará de llevar las movilizaciones adelante en la ciudad de Coyhaique principalmente. Invitamos a toda la comunidad, esto es transversal, en el sentido de que queremos beneficios para la región, beneficios por los que se ha luchado por mucho tiempo y no se han conseguido. Es en ese espíritu, pensando en el desarrollo de nuestra comunidad, que nos adherimos a esto y somos parte ya de este movimiento. Ahora, Hugo, sin duda que también dentro de los 20 ítems que se están solicitando, también uno de ellos es la votación de la misma comunidad. ¿Cuál es su apoyo tras estas mega construcciones que se van a realizar? Claro, en un acuerdo el Movimiento Ciudadano puso esa iniciativa entre los puntos a tratar y a discutir, entendiendo de que es toda la comunidad, desde uno y otro lado, la que quiere tomar participación en esto a través de un plebiscito vinculante. Creo que es la forma de sentirnos escuchados, de sentirnos respetados como región, en que al vernos expuestos a proyectos de tal magnitud, debemos ser consultados si es el desarrollo que queremos, si es el tipo de desarrollo que queremos, o queremos uno en torno a lo que se ha promulgado ya por años, un Aysén Reserva de Vida.